Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro video más. Les mando un abrazo fuerte a donde quiera que se encuentre y también espero que todo está muy bien allá en casita. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y espero que se me motiven con este video de limpieza que les traje. Ya como pudieron darse cuenta por el título del video, hoy vamos a quitar la decoración de otoño, vamos a limpiar y a levantar todo porque ya no tardando vamos a empezar a decorar primeramente Dios para la temporada de Navidad. Así que pues a levantar todo ya, chicas. Siempre me gusta levantar antes que traiga la decoración que sigue porque eso evita, es menos trabajo. Recuerdo hace muchos años, yo creo que lo hice al revés. Todavía no quitaba la decoración de otoño y bajé toda la decoración de Navidad, toda junta, y se me juntó todo en la sala y se me hizo un desastre porque yo tengo canastas y todas mis canastas donde tengo mis decoraciones las guardo arriba de la casa, en el ático, arriba de la casa. Entonces tengo que bajar todo. Y en esa ocasión recuerdo que bajé todas las canastas, chicas. Y no, fue un doble trabajo. Así que estar subiendo, bajando y subiendo. Entonces, desde ese año en adelante, ahora lo que hago es que siempre hago mi limpieza antes de decorar. Y ahí aprovecho para quitar toda la decoración. La guardo en su canasta, la subo y después bajo la de Navidad. Así que es mucho más fácil así, no limpiar primero y después bajar lo que vamos a poner o a decorar. Es una idea que les doy para que no se nos amontone tanto el tiradero o el trabajo, chicas. Siempre es ir paso por paso. Y pues bueno, aquí ya estoy quitando lo que son los cojines. Voy a quitar los cojines de color naranja, que por cierto les estaba enseñando ahí. Fue muy rápido en la cámara el video, pero quería enseñarles que casi, no es casi, es el mismo color que del vestido que estoy utilizando en este video. Este es un color como color naranja quemado. Y me estaba riendo porque pues son los colores de temporada. En realidad estos son los colores que se están utilizando ahorita en el otoño. Ya estoy limpiando, pero pues ya estoy quitando como que la decoración unos días antes de que termine el otoño. Pero aquí tengo mi canasta ya lista para empezar a guardar todo. Y nada, disfruté mucho mi temporada de otoño. La verdad, espero que ustedes también hayan disfrutado, chicas, la temporada del otoño, los colores, las hojas, los cambios en los colores de las hojas de los árboles. Y pues bueno, ya todo tiene su tiempo y pues ya llegó el tiempo de levantar y prepararnos para la siguiente estación del año, que es la Navidad, chicas. Y pues bueno, las voy a dejar para que disfruten un poco el video y yo creo que hablo con ustedes más adelante. Nada más quería decirles que aquí siempre es bueno traernos una canasta para ir guardando las decoraciones, así no tener que estar. Yo voy a llevar todo lo que es la decoración de otoño en esta canasta allá arriba, y arriba las voy a guardar porque la verdad es que para no estar bajando, mis canastas son bastante grandes y para no estar bajando y están un poco pesadas. Entonces, siempre que estoy haciendo esta limpieza, la hago cuando mi esposo no está. Entonces, estoy tan desesperada que yo ya quiero subir todo arriba y no quiero tener nada en la sala. Y a veces las subo yo, mi hijo me ayuda, pero siempre sí son un poquito pesadas. Así que esta vez dije, voy a subir poco a poco en esta canasta e ir a guardar y ya después bajo. Y así voy a hacerlo sucesivamente, chicas. Pero las voy a dejar para que disfruten un poquito y ahorita hablo con ustedes más adelante. No estaba muy segura de tener la cobija en la parte de medio del sofá y mejor decidí cambiarla en la orilla. Por cierto, chicas, si escuchan un pip
que estoy segura que lo van a escuchar muy seguido en el video. Discúlpenme, esa es mi alarma. Está sonando. Necesitamos a reemplazar la batería de la alarma y todavía no lo hemos hecho y por eso está pip, pip. Cada vez que lo escuchen es so annoying. Discúlpenme, chicas. ¿Qué les decía? Ok, sí que, pues como vieron, ya quité todo lo que decía otoño, lo que era de color naranja y todo, pero dejé algunas decoraciones, como pudieron ver allá aparte donde está la chimenea o el mantel, el meno allá atrás. Dejé lo que más o menos pienso que puedo volver a utilizar. No estoy segura de quitar completamente todo lo que puse. Voy a dejar solamente algunas cositas que creo que tal vez puedo acomodarlas o usarlas en esta decoración que viene, pero no estoy tan segura. Pero la otra razón también es para no dejar tan vacío todo, porque todavía no sé exactamente el día en que vamos a decorar, así que para que no esté completamente todo vacío, dejé pues algunas cositas por ahí, pero obviamente son decoraciones neutrales, normales, que no tienen nada que ver con la decoración de otoño, así que por si miran que dejé algunas cositas por ahí. Pero bueno, aquí ya lo que estaba haciendo es que ya había quitado la carpeta para barrer, había muchas cosas, chicas. Esta casita siempre me gusta mantenerla. Ustedes saben que a mí me encanta la limpieza, me encanta la organización, mantener limpia mi casita, pero no hay una casa perfecta. Recuerden, no hay casa perfecta. Yo soy limpia y organizada, pero no soy perfecta. Y así que siempre va a haber tiradero de vez en cuando. Normalmente el fin de semana es cuando no, más se nos hace el tiradero. Porque los niños están en la sala, porque siempre estamos, el fin de semana, pues disfrutamos en familia. Y normalmente los domingos después de la iglesia, es cuando disfrutamos de estar juntos en familia, que es el único día prácticamente que estamos juntos, porque mi esposo trabaja toda la semana. Entonces a veces los sábados tenemos actividad. Así que el domingo después de la iglesia es cuando tenemos mayormente nuestro tiempo para descansar y siempre hay chucherías y siempre hay todo ese tipo de cosas, así que siempre se hace un desorden, pero no importa, a mí no me importa limpiarlo, no me importa mientras lo disfrutemos aquí con mi familia, eso es lo que más importa, chicas. Así que recuerden, tiradero siempre va a haber. No importa, lo podemos levantar todo a nuestro tiempo, contentas y felices sin refunfuñar. Recuerden que cuando hacemos las cosas refunfuñando y enojadas, siempre el trabajo es mucho más pesado. Así que hay que hacerlo de buena manera. Como vean por aquí, había muchos pedacitos de papel y cosas que los niños habían estado jugando. Y todo sucede, como les digo, normalmente durante el fin de semana, porque la mayoría del tiempo durante la semana la casa siempre está bien limpia y ordenada. Me gusta tenerla limpia y ordenada, así que los niños saben la rutina y también sabe que durante el fin de semana es cuando a veces los dejo que hagan su desorden, porque pues de todas maneras todavía son para mí todavía son niños. Isabela tiene 9, Oscar tiene 13, pero la verdad es que Oscar, aunque tenga 13, parece todavía un niño pequeño, pero bueno, yo lo disfruto todavía así, así que no me molesta. Y pues nada, aquí ya estaba levantando mis pantuflas, mis tenis, que también aquí por aquí los había dejado, porque anduvimos en el parque, en el campo jugando, y pues ahí habíamos dejado los zapatos en la entrada. A veces no solamente son los niños, chicas, también soy yo. Y si no soy yo, también es mi esposo, pero bueno. Así que eso es algo de todo, no nada más de los niños. No culpemos solamente a los niños, porque si somos sinceras y honestas, a veces nosotras también dejamos nuestro bolso, nuestro saco, nuestras llaves, dejamos a veces todo por ahí a la entrada. Por lo menos a mí me pasa. Ya, cuéntenme a quiénes de ustedes les pasa eso, chicas, pero pues se levanta, no pasa nada, chicuelas. Ya ustedes saben que yo les he comentado desde el principio del canal que el tiradero se hace y se va a hacer cuando somos familias normales, comunes y corrientes, donde hay niños, donde hay familia. Pero chicas, va a haber un día en donde nuestros hijos van a crecer y van a partir de casa y ya no va a haber basura que recoger. Ay, y ni me quiero pensar en eso, porque cada vez que pienso en eso, de verdad que quiero llorar y me da mucha nostalgia pensar que un día mis niños ya no van a estar y no sé, pero bueno. Ah, hay que disfrutar todo, chicas, de verdad, hay que disfrutar, no importa que hagan tiradero, el tiradero se levanta, hay que disfrutarlo mientras los tenemos en casa, porque cuando ya partan de nuestra casa, entonces sí nos vamos a aburrir de no hacer nada. Así que, pues bueno, las voy a dejar porque creo que ya quiero llorar.
que iba a hacer es levantar toda la tierra que está debajo de ese metal que divide entre los dos pisos, el piso de madera y el piso de cerámica. Siempre se mete tierra debajo de ese metal por alguna razón y no puedes salir con ninguna cosa más que con la escoba, esta que yo utilizo, que ya ustedes no la habían visto por mucho tiempo. ¿Se recuerdan de esta escoba, chicas? Muchas de ustedes, o mucha gente, no ustedes, pero muchas al principio del canal me decían que tenía la escoba antigua, que por qué barría con esta escoba. Chicas, es la única escoba que a mí me encanta y que me gusta. Todavía la sigo comprando, como pueden ver, para este tipo de cosas. Como ven aquí cómo sacó la tierra, está bastante fuerte. De verdad que me encanta esta escoba. No me acuerdo de qué es hecha. Si alguno de ustedes me pueden decir de qué es esta escoba. Se me fue el nombre ahorita en este momento. Pero no hay mejor escoba para barrer que esta. De verdad, de verdad, de verdad, se los digo. No hay nada mejor. Tal vez no sea la más moderna, la más bonita, pero sí es la que mejor barre, mucho mejor que las escobas de plástico que venden hoy en día, chicas. Pero bueno, eso es mi opinión. Aquí ya nada más les quería enseñar que así quedó. Ya de limpio, solamente dejé la veladora, dejé el candelabro y pues los cojines que voy a estar utilizando para Navidad también, los mismos cojines. Allá abajo solamente dejé lo que no es de otoño y una almohadita que están viendo allá que dice Mary, que si es de Navidad, la tenía por ahí y solamente la estaba mirando el otro día y se quedó aquí abajo, pero ahí la puse mientras tanto, no sé si va a estar ahí, solamente la dejé ahí por el momento. Y pues después de ahí me moví a donde era lo que es el comedor, que ya también no sé si para cuando vean este video ya el comedor tiene que haber, ya estar aquí, ya tenemos que haber tenido una mesa. Todavía no estoy segura si va a ser así o no, chicas, para cuando ustedes vean este video, pero ya aquí había quitado la carpeta, la levanté para sacudir todo y nada, en cámara rápida. Después de eso me pasé a lo que fue la cocina. La cocina acabamos de lavar los trastes Isabela y yo, así que no había trastes que lavar para nada, porque una media hora antes ella y yo habíamos lavado los trastes. Había muchos trastes. Como les digo, esa limpieza fue exactamente un lunes después del fin de semana. Así que pues había mucho tiradero. Entonces aprovechamos en la mañana. Aproveché a los niños. Estaban haciendo sus cuartos. Ellos limpian sus cuartos. Había puesto a Oscar a limpiar el baño de visitas. Y a Isabela, los dos lo estaban limpiando. Y después Isabela vino y me ayudó a limpiar lo que eran los trastes. Yo los lavé y ella los secó y los acomodó. Así que no había trastes, solamente había que quitar todo lo que estaba por encima, guardar todo en el refrigerador, algunas cosas en la alacena o en el pantry. Y y nada, eso fue todo. Así como pueden ver, ya aquí ya estoy quitando la decoración de aquí también del counter o de la encimera. Y esto fue mucho más fácil, chicas, ya en la cocina, pero los niños ya me habían ayudado a hacer su parte y ya yo solamente me encargué lo que fue la sala, porque pues obviamente ellos no lo hacen de la manera que pues a mí me gusta. Cuando ya yo voy a limpiar, quiero que ya quede bien, súper limpio y ya bien limpio, así que pues por eso quité carpetas y saqué toda la tierra y aspiré las carpetas. Y también mapeé el piso, ya después lo mapeé al final, ya no les grabé, pero mapeé los pisos. Y aquí ya en la cocina, levantando todo, ya estaba poniendo mi diffuser también, porque no había prendido mi diffuser en este día, en todo el día. Y la verdad que ya lo extrañaba, de lo ocupada que estaba, que se me había olvidado prender mi diffuser. Pero bueno, aquí puse limón, quería oler un poquito de limón, así que puse aceite esencial con olor a limón. Como pueden ver, mi frutero estaba vacío, también necesitaba ir a comprar fruta. Eso lo hice más tarde, después de la clase de Isabela. Y pues nada, chicas, aquí ya secando y limpiando, asegurándome que quedara todo limpio encima del lavabo. Y eso fue todo. Así terminé la parte de la cocina, de la decoración. Ya ustedes saben que también aquí en la cocina pues no había demasiada exagerada decoración. Lo que es la decoración de otoño siempre es mínima, no es tanto como la de Navidad. Creo yo que siempre la decoración de Navidad es un poco más por las coronas, ya por el árbol y todos las decoraciones que están encima del árbol, todo lo que va abajo. O sea, en Navidad sí es un desastre, chicas. Así que para la decoración de Navidad, cuando levantemos la decoración de Navidad, ahí sí es un desastre total. No sé quién de ustedes se recuerda el video que les grabé después de Navidad del año pasado, pero eso es seguro cada año, chicas. Ahí sí hay basura por donde sea, porque yo no hago la limpieza hasta, no estoy segura exactamente el día, pero sé que toda la basura de todo lo que es, ustedes ya saben que si hay regalos y que si hay bolsas y que si hay todo lo que haya, yo no limpio nada
hasta cuando yo me descanso después de las fiestas, yo dejo todo el tiradero y no limpio hasta cuando ya veo que realmente ya no lo puedo yo aguantar el tiradero, es cuando limpio, pero sí hay bastante, bastante desastre durante esa fecha. Así que ese video, chicas, las tiene que motivar, no se lo vayan a perder después de Navidad, primeramente Dios, si es que todavía estamos aquí, porque no se sabe. Así que ese video sí es bastante, ¿cómo se dice?, exhaustivo y muy motivador. Así que no se vayan a perder ese video, chicas, cuando llegue el día. Ya saben que lo voy a titular probablemente Desastre Total después de Navidad. Ya estoy anticipando ese video porque yo sé que aún antes de que hiciera videos para YouTube, yo siempre hacía esa limpieza y siempre era una limpieza bien motivadora. Así que estoy segura que les va a gustar a ustedes las que les gustan los videos de limpieza y sobre todo que son largos, chicas. Y pues bueno, continúa ese beep que no me gusta, perdón. Y aquí ya había quitado toda la decoración de la isla, solamente dejé la decoración rústica con las hojitas verdes, que no sé si voy a hacer algo con ella todavía, con ellas todavía, no sé todavía, chicas, pero ya esténse pendiente por algunos DIYs también que les tengo para Navidad. Vamos a trabajar en eso. Solamente dejé lo que es básico, que probablemente creo que puedo volver a utilizarlo en esa decoración. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Si esta es tu primera vez, te gustan los videos de limpieza, decoración y es tu primera vez pasando por este canal o mirando uno de mis videos, pues muchas gracias por estar aquí. No te olvides de suscribirte antes de irte, porque aquí vas a encontrar todo ese tipo de videos. Mi nombre es Pilar, te doy la más cordial bienvenida. Y pues a todas ustedes, mis suscriptoras, las quiero mucho, les mando un abrazo. Gracias por quedarse conmigo. No se olviden de regalarme un dedito arriba, que a ustedes no les cuesta nada y es gratis y a mí me ayuda mucho. Así que nada, las veo en el próximo video. Dios me las bendiga y nos vemos pronto. Oh, también no se les olvide seguirme en mi página de Instagram porque ahí estoy día a día y ahí les cuento cosas que a veces no les cuento aquí. Pues bueno, ahora sí, las quiero y nos vemos pronto. Bye bye.